Vivía yo en un momento difícil de mi vida, violencia doméstica, pero gracias a Dios me salí en problemas que yo tenía antes. Yo estaba bastante en mi aldea donde yo comparto con mi hijo, con mis padres. Es una aldea muy bonita, entonces vivimos ahí, ahí estamos trabajando en el campo. Estoy agradecido con Viviana también. Ella me animó bastante. Aquí estoy luchando aún todavía porque me falta un proceso para luchar con mi hijo, que él siga adelante con sus estudios. Eso es lo que yo quiero para él. Mi ex marido nunca me comprendió. Él me pega, me dice que yo no sirvo para nada, que yo soy fea, que yo no puedo hacer nada. Pero gracias a Dios, la institución y pues la abogada, ella llegó en mi casa a visitarme y que me habló de esa institución, cómo se defiende una mujer y cómo tiene que vivir, porque no tiene que vivir encerrada y golpeada y ofendida. Entonces, ahorita ella está al tanto de mis problemas. Como ella tiene experiencia en eso, entonces ella es la que me apoyó en que nosotros pedimos la pensión. Y hay muchas mujeres que están sufriendo de la violencia doméstica. Yo los animo a las mujeres que se levantan el ánimo, que buscan un apoyo. Yo me siento orgullosa que ahorita como estoy, como vivo ahorita ya es muy diferente que antes. Estoy tranquila, estoy feliz, puedo hacer y puedo salir, puedo buscar las cosas como quiero. Ya nadie me dice que no, soy libre. No piensen que ya no hay solución, en todas las cosas hay solución.